Hoy más o menos alrededor de 20 grados en Río. ¿Ah, lluvioso, sí? Un día lluvioso en Río. Igual que acá. Y sí, claro, sí, estamos en el mismo planeta. ¿Qué quiere que haga? Es que la teoría de que todo el planeta es la misma temperatura, el mismo clima. Es una teoría. Me asombra que tengamos esta discusión cada vez que salgo al aire de Río de Janeiro. Está bien, Jorge, está bien. Si usted lo dice, yo lo A ver, o yo estoy loco, o yo estoy loco, o si en Buenos Aires hace 20 grados y llueve, en Río de Janeiro, en Sudáfrica, en Jamaica, en Chechenia y en Tailandia también hace 20 grados y llueve. Todo el mundo es un solo mundo. Las nubes están arriba, el mundo está abajo. Le cae el agua, Lucy. O sea, usted es terraplanista. Usted, para usted la Tierra es plana. Pero por supuesto soy terraplanista. Por supuesto, como Gastón Paulista. ¿Cómo va a decir el mundo es redondo, esas pavadas de Cristóbal Colón? No, usted es Gastón Paulista. No, ¿cómo Gastón Paulista? Y Gastón Paul dice que la Tierra es plana también. Correcto. No, pero Gastón Paul lo dice por otra cosa. No. Bueno, usted lo dice por también otra parecida. Por la misma. Ojo, no lo conozco, pero ¿cómo puede saber Gastón? ¿Cómo puede decir semejante pavada Gastón Paul que la Tierra es plana? Y pero no. Pero si lo dice usted, no es una pavada. Lo dice no, pero yo no digo que la Tierra es plana. ¿Qué dice? Soy terraplanista. ¿Y Tierra planista? La Tierra. No, está bien, yo es como que digo, para mí no es redonda, ahora no sé cómo es. No, puede ser cuadrada para usted. Puede ser cuadrada. Un cubo planetario, bueno. Estamos acá en Río de Janeiro, sí. En la humilde morada natal, tiene algunos agujeros en el techo de chapa de su, porque es una favela. Ah, pero da la chapa al sol directo, qué calor. Claro, en la favela de Morro de Villuca. Cuando está chiva chorreando. La chapa, ¿sabes cómo chiva la chapa? Chiva la chapa. Y sí, la chapa chiva, o en el invierno chiva, chiva helada. Esta es de material, es pequeña pero es de material. Es una morada muy humilde donde nació un artista, y un artista que nació pobre y que sigue siendo pobre, porque tráigame un poeta rico... Y yo le prometo que le regalo un auto. Consígame un poeta rico. No existe. El poeta es pobre. El verdadero poeta no negocia su arte. Vida de miseria, no negocia su arte. Lo mal que hacen, qué mal que están los poetas económicamente. Bueno, y estamos acá en la casa del poeta número uno del Under Carioca. Saludos, lo de Gilberto Gilón. Qué lindo encuentro con Gilberto. No quería irme de vacaciones sin saludar a Gilberto. Porque claro. Aparte es un clásico ya. Este programa la gente lo espera cada viernes, quiere hacer ringtones con su voz. ¿Cómo le va, Gilberto? ¿Cómo va vos, ¿Todo bien? Estoy muy engrasado, chico. Día su... chuva, mucha chuva, no Rio de Janeiro, 20 grados, centígrados, ¿eh? Si yo le digo a TR, ¿usted qué dice? Yo le digo a TR y usted dice... Venga esa pijinha. Todo mundo. ¿Qué? El tipo está qué rápido, mimetizado. Moninha tem a frase que dice... Você me deja para pé, Me deja para pé, é a nova dela. Nova frase do Moninha, A todo mundo lá, DTR e todos os gentes que mandam. É uma mensagem telefônica, muita violência, forte. Muita violência, o gente. Hoje é um dia de catarse e a gente se põe caliente. Sí. Minha catarse. Eu não tenho catarse, poeta é tranquilo. Poeta tem paz, não vai pelear. Poeta não conhece a maldade. Não, violência. Poeta não conhece a guerra. Violência não. Violência não. Poeta... estava escrevendo uma servileta do papel, uma poesia. Quando eu algum familiar, alguém está enojado, fica aí, diz alguma coisa, eu escrevo poesia, nunca você vai ver pelear Gilberto Chilon. Você sempre põe a outra mejilla, já. A cola, mejilla, depende da situação. Tudo isso. Depende de que cachete le piden. Depende da situação. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el poema de hoy, querido Gilberto? Yo estaba escribiendo una poesía que se llama Tijerinha do Lesbiana. Tijerinha do Lesbiana, alta poesía, poesía pura, poesía de otras esferas. Excelente. Muy bien. Tijerinha do Lesbiana, la poesía para este viernes, para llevar un poco de cultura a un programa que carece de ella en general. Totalmente. Un programa de la vulgaridad también necesita un momento de cultura. De cultura. Y la trae Gilberto Gilum con su poesía. Tijerinha do Lesbiana. ¿Dois? ¿De dos? No, dos. Do Lesbiana. No, dois. Ya quiere fiesta la bonita. Tijerinha do Lesbiana. Não dois. São dois lesbianas, mas o nome da poesia é do Lesbiana. Não dois. Dois não. No, de la lesbiana. Sería como la tijera de la lesbiana. Claro. Adelante, por favor. Eu tenho grande amigo. Ele se chama César Flávio. Gosta de apostar no cassino dos travestis e do escávio. César Flávio tem uma esposa, ela se chama Joana. Joana tem uma amiga que é lesbiana. Uma noite na favela, Flávio andando em bicicleta, cruzou a Joana com sua amiga que chupava suas tetas. Tijerinha do Lesbiana.
Yo que estaba haciendo tu relajo, sana supa y va bebiendo, toma suco de seu tajo. ¡Acabá! O si te cagamos el sonar, filho de puta, tenés que liberar Lula. Y si está libre, tenés que volver a meter preso.